We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Falling down. I've been longing for this Christmas with everyone around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special, 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy, para aquellas personas que están entrando nuevas aquí en el canal. Y el día de hoy quiero que me acompañen para que decoremos la cocina juntos. Así es de que no se te olvide ver el video hasta el final, porque les tengo una sorpresa. Quiero hacerles el día de hoy una rifa de $50. Es internacional, así que quédate viendo el video hasta el final y vamos a comenzar. Vamos a comenzar haciendo un arreglito de esferas. Y voy a usar este espuma floral para ponerla acá adentro. Y también voy a ponerle a las esferas, yo creo que voy a usar solamente azules y también verdes, no sé si las doradas, pero les voy a poner el palito este de las brochetas o de los pinchos acá adentro. Cuando ya tengas los palitos pegados y ya cortados del tamaño que tú quieres, puedes empezar a enrollar así una rama para que no se vea el palo. Ahora entonces vas a tomar la esfera que sea más larga y la vas a poner en el medio. Y después vas poniendo las otras un poquitico más bajitas, así, todas alrededor. Y ya miren amigos, ustedes le van dando la formita como ustedes quieran, si lo quieren hacer más grande o eso. Y mira, queda súper lindo esto. Mira qué precioso queda para cualquier rinconcito de tu casa. Ahora sí, vamos a empezar. Casi siempre yo decoro estos dos lados, pero el año pasado yo no tenía la freidora de aire, así que este año solamente lo decoraré allá en la esquina. Y voy a poner este reno, mira qué lindo está. Este lo pongo todos los años, me encanta porque es de color blanco y así nomás le cambio la bufanda cada año. El año pasado era de color rojo. Para este lado era que quería el arreglito de esferas, se lo voy a poner aquí como al frente del reno, mira qué lindo. Bueno amigos, aquí para el lado de la estufa tengo dos opciones. Díganme ustedes qué se ve mejor. Estas que tienen azul oscuro y tienen rojo. La cosa era que yo no quería rojo porque como no estoy decorando de ese color, no quería. Pero me parecieron bonitas y las compré. ¿Qué piensan ustedes? O unas simplemente de color blanco. De todas maneras, yo se los voy a dejar aquí con las dos opciones. Y ustedes me hacen comentarios a ver cuál de las dos se ve más bonita. Ahora seguimos con la estación del café. Voy a dejar la cafetera allá en la esquina como siempre. Y también las lucecitas estas que pongo aquí, esas las compré en Michaels, por si ustedes quieren comprarla. Son unas lucecitas de acrílico en forma de diamante. Junto a la cafetera en la pared voy a volver a poner este cuadrito que yo ya lo tuve el año pasado ahí, pero me encanta, que dice café y charla. A este cuadro le puse unos command strip que son de velcro, pero para que el anuncio se viera así como más festivo, más navideño, entonces le voy a poner este gorrito de Santa Claus en color azul. Por aquí pondré el café, el azúcar y esta otra jarrita también con más café. Aquí en este lado pondré esta bandeja redonda. Tengo este arbolito, mira qué lindo, este es en cristal transparente por fuera y en la parte de adentro es de color dorado. Creo que lo compré en Burlington, pero ya hace tiempo. Y por fin amigos, se me hizo usar esto, lo tengo hace como un año y medio, lo compré en Orlando en una tienda de segunda. Y voy a poner unas galletitas Oreo adentro. Mire amigos, con decirles que las galletas
me salieron más caras que la jarrita. Por eso hay que conseguir cositas de segunda a estos precios. Pagué $2.99. Quería ahí en la bandeja, amigos, poner un poquito de verde. Entonces voy a usar esta tapita. Esta es de una vela. Y le voy a poner las esferas. Y entonces voy a ponerle, este es un portavasos. Lo voy a poner así para que quede ahí, mira, una decoración súper fácil y rápida. Ahí mismo en la bandeja quiero poner este servilletero navideño. Este tiene un grabado de un copito de nieve. Y compré también en HomeGoods estas servilletas, pero estas servilletas son solamente de decoración. Mira qué lindas, son todas elegantes. Las voy a poner así como dobladitas en la mitad, aquí enfrente. Ahora quiero enseñarles esta belleza, amigos. Es una troquita en color azul con una calabaza. En realidad es la sal y la pimienta. Pero mira qué precioso. Esto me lo mandó una seguidora aquí en el canal y su esposo, que se llaman Ludy y Javier Peña. Muchísimas gracias por ese detalle tan lindo. Por último, amigos, aquí en la estación del café quiero poner esta decoración preciosa. Mira, viene en esta caja, una presentación muy linda. Y esta otra es una cajita de cerámica. Pero en realidad es un set de tazas para el café o para el chocolate. Estas son de la marca Temptation. Estas las venden por Amazon. No sé si estas mismas, pero sí las venden. Yo las estuve viendo en diferentes colores. Están preciosas y sobre todo me encanta la presentación, porque puedes tener tus tazas ahí. Están más limpias. Mira qué lindo, no se ve así como regado. Las he visto en rojo, en amarillo, en verde. Yo si encuentro el enlace se lo voy a dejar aquí abajito en la caja de descripción. Pero estas, amigos, las compré en una tienda de segunda por $10. También voy a poner esta toallita de cocina en color verde. Me gusta mantenerla aquí en esta parte de adentro para secar. Por aquí en esta pared pondré este anuncio que dice Snow. Este también lo compré en una tienda de segunda por $3. Es de metal. Ahora, amigos, aquí abajito, para las personas que no saben, yo mantengo mis vitaminas en cajita porque si no se me olvida. Así me recuerdo cuando me siento a desayunar. Me tomo las vitaminas. Entonces voy a usar esa misma cajita de las tazas para poner las vitaminas. Ahora vamos a hacer un arreglo navideño y voy a usar esta cajita. Esta es como una base que hicimos aquí en el canal hace como unos 2 años. Y entonces voy a ponerle estas espumas florales porque estas le ayudan a uno a poder enterrar bien también las ramas o las flores. O pueden usar también los tubos estos de la piscina, como hicimos en uno de los videos anteriores. Ahora entonces voy a empezar a rellenarlo con estas ramas. Lo que quiero es que queden las ramitas para adelante y las piñitas y el algodón para la parte de atrás, porque las piñitas son como más altas. Estas ramas son de la tienda del Dollar Tree, pero vienen muy verdes y lo que hice fue a rociarlas con un poquitico de la pintura de aerosol para nevarlas un poco. Algunas se pueden hacer para adelante, pero no todas, porque son muchas piñitas. Y estas otras también son como unas guirnaldas, también les eché la pintura blanca para que se vieran un poco más nevadas. Si quieren pueden rellenar con esto la parte esa verde para que no se vea la espuma de abajo.
o lo pueden hacer al final también. Ahora le voy a poner estas esferas, pero también les puse el palito este de brocheta y la envolví con la rama. Voy a poner dos de color azul, aquí una dorada y le puse tres de color dorado a cada lado. Aquí le puse encima del refrigerador unas cajitas para darle altura y mira cómo quedó el arreglo navideño tan precioso. Súper fácil de hacer, amigos, y muy económico. Aquí en esta primera repisa voy a poner este pinito que es una villa. Este lo hicimos aquí en el canal y él tiene unas luces LED. Mira qué lindo. A un lado de la villa pondré este trineo. Este es de Target. Lo compré hace como 2 años por $5, pero ya este año no los vi. Entonces voy a poner este pino nevado aquí atrás. Y para la parte de enfrente del trineo pondré este gnome que se están usando muchísimo ahora, como si estuviera cargando el arbolito para su casa. En esta otra repisa pondré este farol aquí en la parte del final. En el medio este árbol de color blanco. Este está así como todo nevado, lo más de lindo. También tiene una luz LED y estos otros dos a los lados. Estos también tienen lucecita. Aquí al final pondré este que es como un portavelas o como un farolito. Mira, tiene para ponerle una velita ahí adentro, pero yo lo voy a usar como jarrón con estas ramas de color verde para que le dé un poquitico de vida aquí, a este lado. También quiero poner estas servilletas en azul oscuro. Estas son de lino. Entonces lo que quiero es tomarlas así como del medio para ponerles el anillo. Estos anillos ya los tengo hace mucho tiempo. Tienen unas piedritas de acrílico muy bonitas. Voy a dejar esta bandeja giratoria ahí. Siempre la tengo porque me gusta poner ahí la comida. Y como da vueltas, entonces es más fácil de servir. Y ahí voy a poner este jarrón de cristal transparente. Mira qué lindo. Pero lo estaba llenando de esferitas de color verde, dorada y azul. Para que me salga con el resto de la decoración. Entonces la pondré ahí encima. Y ella tiene su tapita y todo. Bueno amigos, ahora vamos a hacer el sorteo de $50. Es una rifa internacional. ¿Y qué tienen que hacer? Estar suscritos aquí en el canal, hacerme un comentario, regalarme un like, ver el video completo. Y también amigos, que no se vayan a perder los próximos videos porque les voy a decorar mi habitación. Y también me gustaría que me comentaran acerca de los videos que hice anteriormente, de la sala, del comedor, cómo decoré el árbol, qué tal les pareció. Así es de que estén pendientes porque les voy a poner un post del ganador. Besitos a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Special, 'cause I'm hoping for that we'll fall in love.